pequeño uso de mi italiano. Per favore. Come stai? Benissimo. Come ti senti? Benissimo, sono qui seduta in, questo, in questa poltrona arancione. Bien, Dani. Molto comoda. Sono arrivata da un tempo ormai a Miami e resterò fino a fine mese. Y ella dijo que está bien. Muy bien. Me encanta. Así me ha gustado el italiano. Pero mi traducción es lo mejor, ¿vale? Dame crédito. Claro, también. O sea, el apellido no es, es inventado. No, vale. Gracias, Silvana, por estar acá con nosotros. Sabemos que vienes con una producción nueva. Así es, sí. Una producción que se grabó el año pasado, en septiembre, aquí en esta ciudad. Y la estamos presentando ahora. Son canciones clásicas de toda la vida italianas, pero cantadas en español. Qué bonito. Silvana, tu música siempre evoca nostalgia, buenos recuerdos, romance. ¿En algún momento no has pensado en grabar un disco, pero con canciones nuevas, quizás compuestas por ti, pero que no sean como canciones típicas que todos hemos escuchado? No, sí, por supuesto. Uh-huh. Siempre uno está en eso. Hay algunas cosas, unas cuantas cosas que yo he hecho y no han llegado aquí todavía. Sí. Pero incluso hice un CD para niños. Ah, qué bonito. Grabé uno para niños, para chicos. El CD está grabado en italiano. Ajá. Y para chicos de 4 o 5 años que sean rítmica para bailar y demás. Ajá. Y antes de ese había hecho uno para bebés, para dormir al bebé. ¿Ah, sí? Y a la mamá y al papá también. Y un cachito de una canción para dormir un niño en italiano. ¿Cómo en italiano, ¿cómo en italiano? Lungo i pascoli del ciel. Cavallino va. Ah, muy bien. Te digo, eso no lo Ya está. Esta me la cantaban a mí cuando yo era chica, así que tiene unos cuantos años la canción. Mire, ¿cuál es la diferencia de cantar en español y en italiano? Es más fácil cantar en italiano porque tenemos menos consonantes. En español tenemos muchas S finales y se hace un poco más duro el idioma. En italiano no tenemos, terminamos siempre con vocales y es más dulce. ¿Y es argentino el español en el que tú cantas? Porque también el argentino es otro acento diferente a... Y seguramente, claro, tengo otro acento. Pero igualmente en la Argentina me dicen que canto español con acento italiano. Así que... Silvana, ¿te vas a presentar en algún lugar aquí en Miami o solo estás promocionando El CD. Tendré seguramente alguna presentación, pero lo más importante es la promoción del CD. Buenísimo. Mire, ¿te ha pasado en algún momento que vas a alguna presentación o algún público y no hay ese intercambio, que no te entienden o que te genera algún rechazo porque eres italiano y estás cantando en español o algo así? ¿O nunca ha pasado? No, nunca me ha pasado. A veces sucede que uno se presenta, generalmente en presentaciones privadas, por decir convenciones o cosas así, a veces sucede que a lo mejor estás presentándote en algún lugar donde la gente está cenando y se produce una cierta cosa de que, bueno, están cenando y demás, pero uno pone primera, claro, canta adelante, sus canciones y dice good night, buenas noches. Y te reciben y ya. Pero es raro. ¿Cómo te puede contactar la gente o seguir tu carrera, Silvana? En el sitio de internet, que es muy fácil porque es www.silvanadilorenzo.com.ar, por Argentina. Okay. Ha sido un gusto, Silvana, platicar contigo. No nos despedimos porque en un ratito nos vas a cantar aquí. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro pegados en plena calle. Parecemos como dos. Amigos se han largado.
amarnos bien, compenetrados. Estamos enamorados, matados de tanta risa. Con la luna resbalando por la espalda. Tú te pones la camisa, yo mi falda.